Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en tu canal, Cubeando. Hoy vengo con un unboxing de un cubo que, la verdad, difícil de resolver, no va a ser. Pero bonito, bonito es un rato y además está lleno de pegatinas en forma de corazón. Me lo ha regalado mi mujer para mi santo. Pues, ¿qué más se puede pedir? Un cubo al que desde ya le tengo un aprecio increíble. Es una pasada de bonito. Viene en una caja premium de LIM. Seguro que ya tenéis media idea de a qué me refiero, pero no vamos a tardar más. Dentro, cabecera. Vamos a abrirlo ya. Pero, bueno, vais a ver por aquí. A ver si enfoca bien la etiqueta, que dice 3D Printing Void Star Wheel Dodecahedron. Dodecaedro, la estrella de ruedas o la rueda estrella Void, con un servicio de impresión en 3D. Es decir, no está fabricado en masa, no han hecho moldes de inyección de plástico, sino que está impreso en 3D. Yo creo que es la primera aventura de LIM para liberar al mercado un cubo impreso en 3D. Me imagino que con las mismas impresoras con las que hacen los prototipados de sus otros cubos. La verdad es que ya lo he sacado de la caja, no me he podido contener, he puesto unas fotos en Instagram. Me parece precioso y me parece que está muy muy bien terminado. Lo primero, ya os digo, la caja, mirad, aquí está acolchada, cartón duro. Una caja de lujo para un cubo, pues también un poco de lujo, también por su precio, aunque lo he conseguido en ZCube bastante barato. Y aquí lo tenéis en una caja totalmente acolchada, perfectamente protegido, muy elegante. La verdad que se agradece. Y vamos a sacar el cubo, que es el protagonista, no la caja, pero bueno, hay veces que las cajas también merece la pena enseñarlas. Y aquí lo tenemos, se trata de una adaptación del Coin Cube a dodecaedro y además con más cortes, de tal manera que aparecen estas otras piezas triangulares aquí en el medio de los discos. Si no, simplemente tendríamos una pieza así con forma ovalada, 2, 3, 4 y 5, y de esta manera pues tenemos un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 corazoncitos y un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 triangulitos. Doble diversión, doble número de piezas, además es un dodecaedro. Y yo creo que es todo un acierto, que en lugar de simplemente hacer estas pegatinas de forma triangular curvada, les hayan dado esta forma de corazón. A mí me parece que hace el cubo mucho más bonito y, lo que os decía, es un regalo de mi mujer, así que pues para mí, esta cara roja es como, pues, que no tiene precio. El precio, hablando de precio, pues sí que en algunas tiendas está bastante caro. En HK Now Store, que es donde primero salió, costaba $108. Pero en ZCube estaba a unos 70 y algo dólares, que con el descuento VIP y la conversión a euro, pues se ha quedado en unos 50 y tantos euros, no llegó a 60 y poco con el envío, no recuerdo ahora exactamente, os lo dejaré por aquí. Así que bueno, pues decidí lanzarme, aunque el cubo pues no creo que sea un gran reto de resolución, pero tenía curiosidad por ver qué tal el acabado de esta impresión 3D y bueno, pues qué tal el giro. Y siendo un cubo Void, siempre podemos pensar que, bueno, pues será un mecanismo tipo raíles y que no girará muy bien, pero no sé si lo podéis apreciar. Tiene una esfera, el núcleo es una esfera de una sola pieza, con los 12 agujeritos, pero es una sola pieza. Y después tenemos, vamos a ver si lo vemos por ahí, tenemos los tornillos, que lo que sirven es para anclar las esquinas. Y después estas ruedas yo creo que van montadas sobre un pequeño raíl, pero no quiero desmontarlo ni muchísimo menos porque, pues, no sé si luego sería capaz de volverlo a montar. En cuanto al giro, pues gracias a que es Void y podemos apoyarnos en el centro,
pues es un giro bastante aceptable, aunque bueno, ahora mismo está todavía sin lubricar y apenas le he dado algún que otro giro a alguna de las caras. Se agradecería a lo mejor una herramientita de estas así típica que encajara en las dos esquinas de este, yo creo que es un decágono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí, es un decágono, para que pudiéramos hacer palanca así, de esta manera, con la herramienta, porque con los dedos esto es bastante incómodo, aunque como veis sí que se puede. Pero yo prefiero cogerlo por aquí y hacer así, que gira bastante mejor. Una vez que arranca a girar, va muy suave, aunque, pues eso, en el arranque puede que se nos atasque un poquito, pero el giro para ser el de un mecanismo de un cubo void es bastante aceptable. Y la impresión en 3D, no sé si lo podéis apreciar, se ve con una terminación muy buena. Claramente esto no es impresión SLS, tampoco desde luego parece impresión FDM, de depósito por fusión, la típica de las impresoras que casi todo el mundo tiene en casa. Hablando el otro día con el cubitero, él opinaba que podría ser impresión en resina y yo tiendo a pensar que así es. Vamos a ver si podéis ver por ahí las piezas, pero está claro que no tienen un trabajo de lija como tal y sin embargo la superficie no tiene estas líneas de impresión típicas del FDM, así que parece una impresora de mayor resolución que las típicas de depósito por fusión, así que yo sí que creo que debe ser una impresión en resina. Se parece mucho a todos los prototipos que habitualmente os enseño en los directos, tanto de LIN como de MF8, etcétera, así que yo creo que lo habrán hecho una pequeña tirada con las mismas impresoras que utilizan para el prototipado de nuevos cubos, que por cierto, mucho prototipar, tanto LIM como MF8, pero de todas esas maravillas que nos están enseñando y que yo a su vez os enseño en los directos, pues no acaba de salir nada. Así que a ver si se animan y aunque sea en esta modalidad, pues por lo menos que haya gente que los pueda disfrutar. Yo no creo que si todos los cubos los sacan ya en esta modalidad, si mantienen estos rangos de precios de 50, 70, 80, $100, que me compre muchos más, pero bueno, por lo menos que haya alguien que los pueda disfrutar, porque estamos hartos de ver fotos y ver fotos, pero nada que podamos hincarle el diente o en este caso echarle las manos encima. Las esquinas, como estáis viendo ya, también giran sin ningún problema, siempre que los discos estén mínimamente alineados. Si tenemos un disco un poco desalineado, pues ya le cuesta un poco, pero si no es mucho a favor del giro, del corte también. Por ejemplo, aquí, no sé si lo veis, este corazoncito está un poco desplazado a la derecha. Entonces, en contra no va a girar porque choca este corazoncito con este, pero a favor del corte, sí que como veis, tiene una poquita de elasticidad y nos permite el giro. Yo creo que ya va siendo hora de mezclarlo porque os he contado un montón de historias, me he quejado de que Lim y MC8 nos dejan con los dientes largos con tanto prototipo que luego no sale. Yo, de hecho, pues sí que me alegro de al menos haber podido acceder a este, aunque fuera un poquito más caro. Pero, pues no sé, ¿a qué están esperando? Si tienen un montón de novedades que tienen muy buena pinta. A lo mejor es que no giran bien. Bueno, lo dicho, vamos ya a empezar a mezclar esto. Y aquí es donde podemos ver lo que os comentaba. Al solaparse lo que serían las piezas ovaladas de un coin cube, pues ahora se nos empiezan a separar un corazón con un triangulito. Ahora este corazón lo puedo separar de su triangulito rojo girando por esta otra esquina y ya lo tengo totalmente aislado. Y ya esto ya no voy a parar, voy a seguir mezclando. La verdad es que es un cubo que lleva un buen rato mezclarlo porque
Bueno, pues como podéis ver, los desplazamientos de las piezas son bastante limitados. Aunque ahora me puedo llevar todas estas piezas blancas por aquí. Y voy a separar esta hacia un lado, esta hacia otro. Y ahora el triangulito también, si lo ponemos justo en el medio, también me lo puedo llevar, por supuesto, de paseo. Vamos a seguir mezclando. Suerte que ya he hecho fotos para Instagram con el cubo sin mezclar para poner la miniatura del vídeo, porque sí que me gustaría poner una foto con el cubo sin mezclar, porque bueno, esto va a llevar un rato y yo creo que no era cuestión hoy de ponerse a sacar ni algoritmos ni nada de eso. No creo que sea un cubo complicado, eso sí, yo creo que va a ser bastante laborioso de mezclar. Tanto como de resolver, quiero decir, tanto como de mezclar, porque, pues eso, lo he dicho. La movilidad de las piezas es bastante limitada, entonces, si ahora, por ejemplo, quiero llevarme estas piezas, estos corazones naranjas, lejos, pues me los tengo que traer aquí. Ahora los tengo que llevar para acá. Y ahora los puedo llevar por aquí y bueno, pues así ya los puedo ir separando. Este por aquí, el otro por allá. Pero bueno, veis que lleva un rato. Comentaba un usuario en Instagram que quizás este cubo tendría paridad por ser void, pero aún siendo void, las esquinas no se mueven del sitio. Así que una cara cualquiera del cubo la podemos siempre identificar por sus esquinas. Por ejemplo, vamos a mezclar un poquito más para que quede un poco más difícil de ver así de primeras. Por ejemplo, esta cara que ahora tiene de varios colores. Pues aquí tengo rojo, verde y crema. Aquí tengo crema y verde y azul. Aquí tengo crema, gris y azul. Aquí tengo crema, gris y rosa. Y aquí tengo rojo, crema y rosa. Así que esta, aunque ya casi ni lo parecía, es la cara de color crema. Y ahora simplemente puedo girar todas las esquinas. Y una vez que ya tengo identificada una cara, las otras ya caen por su propio peso. Esta sería la cara roja. Esta la verde. Esta, por ejemplo, la azul claro. La naranja, la gris, la rosa, etcétera. Es decir, como las esquinas no se mueven, siempre nos van a marcar la cara de la que se trate. Y yo voy a seguir mezclando un poquito más, pero probablemente haga un corte y os lo muestre ya una vez esté más mezclado, porque ya os digo, hay muchos, muchos corazoncitos aquí que romper. Espero que no haya muchos corazones rotos con este cubo. Qué chiste más malo, por Dios. Pero pues nada, que es que sigo mezclando y mezclando y todavía hay un montón de piezas juntas. Como podéis ir viendo, pues el giro no tiene ningún problema. Se puede perfectamente ir encadenando giros de las esquinas y de los discos sin mayor problema. Además va girando, yo creo, cada vez mejor. Y eso que, como os digo, está sin lubricar. Ahora se me ha quedado quizá alguna esquina no del todo bien alineada, que me bloqueaba un poco el giro de este disco. Bueno, va estando mezclado. Y aquí estamos ya con el cubo, pues bastante, bastante mezclado. Bueno, todavía alguna pieza que otra quedaba por separar por ahí. Y ahora estas dos moradas. Como veis, el trabajo es arduo de separación de piezas. Pero bueno, ya están prácticamente todas
las piezas separadas y pues se han ido de paseo. A una cara que ya, pues seguramente no sea la de origen. Ya prácticamente no veo piezas separadas. Bueno, aquí veo estas dos azul cielo. Vamos, venga. Ya que estamos. Bah, ahora acabo de juntar estas dos. Pues qué mal, qué mal. Ahora, vamos a ver. Bueno, yo creo que un trabajo más que bueno de mezcla. Me va a llevar un rato resolver esto. Vamos a ver si identifico la cara blanca. Por ejemplo, aquí hay dos esquinas blancas. Vale, entonces, la cara blanca sería esta. Efectivamente, blanco, blanco y blanco. Y habrá que empezar a colocar piezas blancas en la cara blanca. Por ejemplo, podría colocar esta aquí, pero me queda discontinua ahí. Así que lo que puedo hacer es llevarme este corazón a este lado y ahora ya sí lo puedo subir contiguo a este triangulito y ahora aquí ya puedo subir otro corazón con otro triangulito a poder ser. Junto este corazón con este triangulito, los bajo por aquí y ahora vamos a ver por dónde los puedo colocar. Efectivamente, los puedo colocar por aquí. Vamos a seguir, vamos a seguir. Por ejemplo, vamos a quitar todo esto blanco que ya tengo hecho. Y vamos a ver este corazoncito. Lo puedo juntar con este triangulito. Y ahora entrarían los dos juntos hacia aquí, pero en este lado no tengo todavía yo un triangulito colocado. Así que me vendría muy bien tener uno. Vamos a ver si pudiera colocarle a este corazoncito un triángulo aquí al lado. Tendría que estar aquí. Vamos a ver. Necesito el triangulito en este lado. Ah, lo que voy a hacer es sustituir este corazón completo por este otro que ya tengo emparejado. Y ahora voy a intentar seguir con un corazoncito y un triangulito a su lado. No sabría cómo pensar qué lado es, si es el horario. En su lado horario. Vamos a ver. Vamos a ver dónde tengo más corazoncitos blancos. Aquí tengo otro corazoncito blanco. Y lo mismo debería poderlo subir a continuación de este. Bueno, no parece excesivamente complicado. Vamos a ir dejando orientadas las esquinas también. Vamos a ver si acabo con el círculo blanco. Aquí he juntado otras dos piezas.
subo a este lado y ahora no lo tengo bien alineado, pero no sé dónde está el problema. El problema estaba aquí. Ahora, aquí tengo otro triangulito, necesito un corazón. Voy a emparejar ya este corazón con este triangulito, aunque no sé si los he puesto en el lado correcto. Pues sí, los he puesto en el lado correcto, pero para añadirlos por este otro lado. Vamos a orientar las esquinas. Vamos a orientar también esta ya. Vale, ya solamente me quedan 4 corazoncitos y 3 triangulitos. Bueno, corazoncitos tengo por aquí. Voy a irlos acercando. Este otro corazoncito también lo voy a ir acercando por aquí. Aquí tengo un triángulo. Los juntamos y ahora a ver. Vale, por este lado de aquí, efectivamente, los puedo juntar, pero ahora los voy a apartar. Voy a venir con la esquina, ya para no perder la orientación de las esquinas. Los voy a colocar y los voy a insertar. Vamos a ver qué tal las últimas piezas. Pues sí que me han dado yo lejos las piezas blancas. Aquí hay... una pareja fácil de hacer. La traemos por aquí. Vamos a ver de qué lado la puedo insertar. La puedo insertar aquí a continuación. Vale, perfecto. Aparto. Vengo a buscar, coloco y subo. Ya solamente me quedan las últimas tres. Pues las últimas tres van a requerir un poquito más de habilidad. Vamos a traerlas las tres lo primero. El corazón que me falta está por aquí. Y vamos a ver. Si los coloco juntos, pero claro, necesito también la pieza del medio. A ver dónde está. Aquí está. Aquí la tenemos. Y vamos a ver. Hacemos esto. Vale. Coloco estas dos juntas, las aparto y devuelvo esto para no romperlo. Y ahora a ver por dónde coloco el otro corazón. Lo coloco por aquí. Pero, obviamente, estas tres piezas juntas no las puedo subir porque
Oh, sí, las puedo subir. Ah, claro que sí, las puedo subir juntas. Efectivamente. Vale, o sea que las últimas tres se montan así juntas. Y ahora apartamos. Giramos la esquina. Colocamos. Y subimos. Y ya está hecha la primera cara. Con sus esquinas orientadas. Bueno, pues no es difícil. Es como preveía. Es un cubo facilito de ir. Pues haciéndolo a ratitos. Lo vamos a dejar aquí. Yo creo que el vídeo ya no da para más, aunque yo pues no me cansaría de mirarlo, porque me parece un cubo precioso. Hay otra versión con la base en una especie de verde que no sé si será un poco fosforescente, es un verde así clarito, tirando a este, que también me parece muy bonito, pero era más caro. Entonces yo directamente me decidí por la base blanca. Y bueno, pues lo dicho, un cubo muy bonito, sencillo. Pero que espero que quizá marque el arranque de una nueva era en la que poco a poco, pues algunos cubos, en lugar de tener que pasar por el costoso proceso de fabricación de los moldes de inyección, simplemente puedan pasar directamente del prototipado a una producción para venta con impresión en 3D. No sé si con esta tecnología, que ya os digo que creo que es resina, o con otras, y que poco a poco se vayan abaratando y que quizá dentro de no mucho, pues probablemente incluso puedan tener un precio tan asequible o más que los cubos hechos en masa con moldes de inyección. Espero que este vídeo os haya gustado. Si es así, dadle like y, como siempre, suscribiros, dadle a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos y nos vemos en el próximo. Un saludo. Adiós.